amigos del ático, en este bonito podcast voy a ahondar, al menos en lo más básico, en la personalidad psicológica de Daniel Sancho, porque ahora mismo en España estamos siguiendo el caso de nuevo por el juicio, por este asesinato tan cruel, tan espeluznante del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Y el juicio se está llevando a cabo allí, donde hay pena de muerte para casos de tantísima gravedad y en este podcast comentaré los aspectos psicológicos del hijo del actor Rodolfo Sancho. El caso, ni que decir tiene, nos espeluznó y aún más por ser el hijo de la saga familiar Sancho, que es popular en España y por supuesto por lo terrorífico de este asesinato con desmembramiento. No voy a entrar en el caso criminal ni judicial, sino psicológico, aunque está claro que todo está relacionado. Cuando se conoció la noticia en agosto pasado, el impacto, al menos en España, fue mayúsculo, obvio que también en la localidad natal de la víctima, en Lorica, Colombia. Nadie se imaginaba, desde luego, cómo pudo suceder algo así y también fue cuando la mayoría de españoles, al menos, conocimos la existencia de Daniel. Un hombre que ahora cuenta con 30 años de edad, que está en la cárcel, encausado por matar presuntamente y descuartizar a su amigo, que parece también era su amante. Y el hecho de saber que ese crimen tan atroz fue obra, presuntamente, del hijo de Rodolfo Sancho, nieto de Sancho Gracia, aumentó exponencialmente ese morbo y ese interés mediático, algo que no nos extraña a nadie hoy en día, porque los casos criminales, como ustedes ya saben, venden mucho, y este caso vende mucho en España, sobre todo en España. Y ya entonces los psicólogos analizaron la personalidad de Daniel como primera aproximación para saber qué pudo llevarle a cometer semejante crimen. Y también esto se tendrá en cuenta en el juicio. Y ya les dije en el vídeo anterior que la defensa de la familia Sancho va a usar el perfil infantiloide de Daniel para esquivar la pena de muerte y la psicóloga lara ferreiro hablaba sobre los posibles perfiles psicológicos de daniel sancho tras conocer cómo se deshizo de edwin arrieta según la opinión de la psicóloga sancho podría responder a un perfil psicópata o a uno psicótico el psicótico está relacionado con una realidad inexistente y suele desembocar en autólisis, dice ella. Sin embargo, el psicópata cuenta con una triada oscura de la que estamos hablando en los podcasts eh, anteriores, en esta nueva fase lático, que se basa en el maquiavelismo, el narcisismo y, por supuesto, la falta de empatía. De nuevo, nos encontramos con alguien típico de esos patrones de conducta materialistas, superficiales, egoístas y sin ningún tipo de moral ni arrepentimiento, que muestran desprecio por el otro y que son todas ellas características que se estarían viendo ahora en el juicio, donde Daniel, por cierto, tiene la posibilidad de interrogar a los testigos porque la ley procesal tailandesa lo permite. Y el juez ha tenido que amonestarle varias veces, reiteradamente, porque se extralimita, no respeta a los testigos y les trata con desprecio, otra de las características, como digo, típicas de personalidades que se creen superiores, imponen sus razonamientos y no admiten nada que les contradiga. Daniel Sancho no está ocultando quién es, sino más bien al contrario. La pregunta aquí sería, ¿Rodolfo Sancho, su padre, sabe de esta conducta, la conducta de su hijo? Cabe pensar que sí, aunque también hay que decir que un padre no es un policía y que no tiene por qué saber qué hace su hijo adulto en cada momento ni con quién va ni en qué asuntos anda inmerso, pero sí debe saber al menos, o debería saber al menos, cómo se gana la vida, dado que Daniel tiene 30 años. Sin embargo, ningún padre imagina que su hijo tenga la personalidad que tenga, acabe con la vida de una persona y tal y como presuntamente lo hizo Daniel. Voy a aclarar lo del presunto. O presuntamente porque tratándose de un juicio y a pesar de estar en la cárcel, Daniel Sancho es inocente hasta que se demuestre lo contrario, a pesar de haberse autoinculpado. De manera que aquí en España sí que respetamos ese procedimiento. Ningún padre, ni nadie, ninguna persona imagina que alguien de su entorno va a cometer una atrocidad semejante. De manera que lidiar con eso llevaría a cualquier padre o a cualquier madre al borde de la depresión, si no a una depresión completa, pero no está siendo el caso de Rodolfo Sancho, su padre, tal y como él mismo avisó ante las cámaras el año pasado y tal y como se muestra de entero ahora en la serie El caso Sancho, y es el vídeo anterior a este que les recomiendo ver. El presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho el 2 de agosto del año pasado en la isla de Koh Phangan, al sur de Tailandia, obvio que se convirtió en el caso más mediático del pasado verano y ahora este 9 de abril llegó el juicio. Cada día obviamente circula circulaba ya Mucha información sobre este crimen, pero las incógnitas también abundan y yo digo que son cada vez más. Tendrán que dilucidarse en el juicio. Y esto es no solo por lo que vimos sobre el caso y lo que se pueda desarrollar ahora en el juicio, porque seguramente quizá nos vaya a sorprender o vaya a sorprender a mucha gente la condena que se desprenda del juicio y esto suele ocurrir ya les aviso hay muchas preguntas en el aire como por ejemplo si estaba solo Daniel Sancho si fue inducido a cometer el crimen y si alguien más colaboró pero lo que nos interesa aquí es qué tipo de persona se ve motivada a asesinar descuartizar y esparcir los restos de una persona con quien ha estado compartiendo Horas antes, además. Y voy a decir algo que a algunos les va a sorprender y es que puede que Daniel no lo hiciera aunque lo confesó. Y esto, como digo, se verá en el juicio y veremos cómo resulta su condena por ello. Pero Daniel confesó haberlo hecho, tal y como sabemos. Además, hizo la reconstrucción con la policía, con la misma tranquilidad. Con la que su padre ahora habla en el capítulo cero de HBO Max y asegura que Daniel es inocente porque no le otorga semejante responsabilidad. De manera que todos nos preguntamos qué le motivó a Daniel Sancho a acabar con la vida de Edwin Arrieta. Y es en este marco donde resulta relevante conocer el perfil psicológico del preso ya que es normal preguntarse por qué lo hizo si lo hizo. Según señaló otro experto llamado Luis Montiel, el perfil de Daniel es infantil y no le cuadra con el de una persona que cometa unos actos tan atroces. Para este experto, Sancho realizó una chapuza, dice, aunque casi con total seguridad, todo lo que hizo fue premeditado, dice, y acompañado. Ojo que esto es una opinión, la opinión de Luis Montiel, y como digo, tendrá que resolverse en el juicio. Como ustedes saben, este caso se ha convertido en un fenómeno, digamos, social en España por afectar a esta saga del espectáculo tan conocida y suponerse que, a pesar de que el presunto autor del crimen contaba con una vida o con todo lo necesario para tener esa vida, Fácil, lo alarmante, lo preocupante, lo sorprendente e impactante es que se haya visto envuelto en un suceso tan truculento que ha acabado con la vida de otra persona. Y por dinero, quiero decir. La relación que mantuvieron era interesada. Se conocieron por Instagram, ambos con sendos perfiles que proyectaban un cierto estatus o estilo de vida, como suele hacerse, en las redes sociales. Campo perfecto donde narcisistas y psicópatas encuentran su granja mejor surtida. Ojo que no estoy diciendo que todo el que usa redes sociales es narcisista o psicópata, sino que las redes sociales están facilitando esas andanzas, contactos y caza o pesca de relaciones que resultan ser interesadas y provechosas. Y esto no solo aplicaría a Daniel, sino también a su víctima, Edwin Arrieta. Y sobre Daniel, la psicóloga Lara Ferreiro explicaba que hay dos perfiles posibles que son el psicópata o el psicótico. Y hay que asegurar que le han evaluado a Daniel Sancho psicológicamente en Tailandia. El psicótico es una persona que tiene problemas psicológicos, dice la psicóloga, y que no es consciente de la realidad. Lo que ocurre en el perfil psicótico es que hay una separación entre la realidad y el mundo del individuo, y esto genera que esa persona no diferencie en su sano juicio. En el caso de que Daniel estuviera mal, se podría haber generado una psicosis activa que haya provocado estos hechos como resultado de trastornos psicológicos. Esto lo dice la psicóloga, la misma que indica que normalmente las personas psicóticas suelen llevar a cabo conductas autolíticas, comportamientos que causan una destrucción inmediata por ejemplo, de su superficie corporal y que generan dolor, etc. En las personas con un perfil psicótico no suele ser común, dice, hacer daño a otros. Además, los psicóticos suelen ser personas con alteraciones emocionales y mentales. Un ejemplo de este perfil sería el de un individuo que al ser interrogado por la policía no sabe decir nada, porque no se encuentra en la realidad, dice Lara Ferreiro. Y respecto al perfil psicópata, la psicóloga dice que el psicópata es una persona fría y calculadora que cosifica e instrumentaliza a los demás, es decir, utiliza a las personas como un medio para conseguir un fin. Suelen ser personas de tipo narcisista que se quieren mucho a sí mismas. Bueno nos vamos acercando a lo que podría ser el perfil de Sancho. La psicóloga explica que los psicópatas suelen tener la triada oscura de la personalidad, fundamentada en el maquiavelismo, que consiste, dice, en planificarlo todo y apuntalar el más mínimo detalle, y luego estaría el narcisismo, que se basa en la creencia de que el individuo nunca va a ser pillado en nada y que se ve a sí mismo como alguien atractivo, inteligente, y mostrar alta autoestima, algo que, como todos sabemos, no es exactamente así, sino que tendrían falta de autoestima o sería muy pobre. Y por supuesto, dentro de esta triada, la empatía campa por su ausencia, pero habría otro elemento más que es el sadismo. Es cuando haces daño a los demás y disfrutas con ello por los motivos que sea, concluye la psicóloga. El perfil de Daniel Sancho, a simple vista por cualquiera de nosotros, es que se trata de un vividor al que se le encasquetó, por cierto, el adjetivo de chef, pero no es cierto, ha quedado acreditado que no es cierto, aunque él sí que se vestía como tal e incluso abrió un canal en YouTube. Y esto hace referencia a las llamadas máscaras de los narcisistas y psicópatas para aparecer en las redes sociales y proyectar una imagen pública que les reporte algún provecho o beneficio. Y eso es lo que ocurrió con Edwin Arrieta, que ambos se encontraron en las redes sociales y comenzaron a ser amigos. A pesar de que los perfiles a simple vista no hacían match ni físicamente ni por profesiones, luego se unieron por intereses de cada uno. Daniel porque buscaba oportunidades económicas y financieras, hay transacciones de dinero de Edwin a Sancho y Edwin porque buscaba quizá ese perfil con una imagen pública de relaciones públicas, porque esa es otra de las máscaras de Sancho que vendía a Daniel para hacer negocios en España. Pero además, según Daniel, llegaron a tener una relación sexual a pesar de que Daniel no es homosexual, pero por dinero, por promesas de negocios, Daniel cedió a mantener esa relación sexual. Esto lo confesó él. Daniel confesó haber sido chantajeado al haber cedido a tener sexo por promesas de negocios. Luego, El Fin justifica los medios, una vez más, dato que ineludiblemente describe a los narcisistas y a los psicópatas. Ahora bien, llegar al crimen, queridos amigos, excede todo eso y como hemos dicho muchas veces, los perfiles narcisistas y psicópatas tratan de no llegar al límite del maltrato físico ni menos al crimen, pero llegado a tal grado de violencia y de perversión es que están interviniendo factores que se han salido de todo ese plan que cada uno tuviera en este caso. Todo llegó a ser completamente dramático para que ahora Daniel esté sentado en el banquillo acusado de haber matado y descuartizado a su amigo y amante.